Bien, escuchen bien el siguiente menú. Ofrecen daiquiri, mojitos. ¿Qué más? Tequila margarita. Cerveza, obviamente. Uh-huh. Y fernet con coca para los turistas argentinos. ¿Qué es eso? ¿Es un bar? No, no es un bar. Es la venta indiscriminada de alcohol que realizan vendedores ambulantes en la costa de nuestro país, sobre todo en la región de Valparaíso. El otro día, un reportaje de nuestro canal daba cuenta de la gran cantidad de alcohol que vendían estos vendedores ambulantes. Y ahora volvimos. ¿Volvimos por qué? Porque desde la Municipalidad de Viña del Mar dicen que no dan abasto para poder fiscalizar a esta gran cantidad de vendedores ambulantes que proceden a una actividad ilegal. Beber alcohol en la vía pública es completamente ilegal y justamente ellos facilitan todos estos productos. Estas imágenes, Roberto, parecieran ser de otro país, ¿cierto? Cuando uno viaja de repente a Río de Janeiro es muy habitual ver en el borde que están vendiendo este tipo de tragos, pero ahí ¿cierto? Está permitido. Ahí está permitido, pero la diferencia es que acá no está permitido la venta de alcohol, mucho menos beber alcohol en la calle. Y ahí, de hecho, en este reportaje se da cuenta donde uno de los turistas van a comprar afuera de... están ahí en los carritos, ¿cierto? Y van a comprar este alcohol, ¿cierto? Sí. Este, prácticamente era un balde de alcohol el que están comprando ahí y le preguntan a la vendedora, pero esto está... un argentino era. ¿Esto está permitido? Le preguntan acá en Chile y la vendedora le dice que sí. Le dice que sí, pero... ¿Y no está permitido? ¿Por? Claro, y no está permitido. Claro. Le dice no, pero no importa. No importa, le dice la vendedora, no, no importa. Y esto es porque hay escasa fiscalización. Escasa fiscalización. Igualmente se incautaron en el mes de enero, ya se llevan incautados 30 carritos de estos que comercializan bebidas alcohólicas. Ahora, una cosa es ir a tomar algo a esos bares que, por ejemplo, están ahí en el sector de Reñaca, en Viña del Mar, incluso los restaurantes, los puestos oficiales, donde sí uno se puede sentar a beber alcohol porque tienen las debidas patentes, pero los vendedores ambulantes que están ahora en el borde costero no están habilitados para vender alcohol y tampoco la ingesta en la vía pública está permitida. Hay mucho desconocimiento, sobre todo de los turistas argentinos que han llegado en masa este verano. Han vuelto, por ejemplo, a copar los turistas mendocinos la playa de Reñaca. Y ellos, cuando les preguntamos, dicen, no, no sabíamos que no se puede tomar, por ejemplo, fernet con coca en la playa. Pero en Argentina tampoco se puede. En Argentina tampoco se puede, pero yo te diría que está mucho más institucionalizado el tema del alcohol en las playas en Argentina, por más que es ilegal. Ahora, acá no es tan así. Sin embargo, la gente hace vista gorda y pueden ver ahí... esto me da la impresión, es el que está ahí en pantalla, me parece que era un turista argentino porque tenía su botella de fernet, un poco de coca. Y finalmente, bueno, está esta ingesta de alcohol en la vía pública, en una playa, lugar donde no es permitido tampoco. Pasemos a revisar parte de este ambiente, ¿cierto?, que se logró captar en el reportaje de Chilevisión Noticias, donde se da cuenta, ¿cierto?, de esta venta de alcohol ahí en pleno borde costero en la Quinta Región. Escuchemos. ¿Cuánto está el mojito? A 3.000, caballero. ¿Querés uno? Bueno. ¿Sí? Pero no se puede. ¿Lo quieres tradicional o lo quieres...? Tradicional. Lo tengo así de 3 y esto de 5. ¿Qué querés, Lizana? ¿El de 5? No, uno de 5. Ah. ¿Sí? Sí, para los dos. Pero, ¿se puede tomar en la calle acá? Sí, claro. ¿No pasa nada? No pasa nada. Usted nomás dice que es juguito. Hemos visto gente vendiendo chela. Y harto vendedor. Sí, hemos notado eso. ¿Han visto hartos comerciantes vendiendo alcohol? Sí, mucho. O sea, más para allá hay como mojito, a veces sin alcohol, con alcohol, más que nada eso y chelas, como que eso es lo que se vende. Oye, ¿les han dicho algo por tomar en la playa? La verdad que nada, pero da lo mismo. ¿Qué cosa, trajiste cerveza? Cerveza. Esto se ha hecho insoportable hoy. En todas partes tú bebes. Ya no hay donde estar, tranquilo. Lo peor es eso. Pero lamentablemente no se ve que el gobierno sea capaz de solucionar esto. De alcohol, tú sabes, ya la gente no actúa 100% consciente de lo que es, ¿no? Sí. Así que no, yo no estoy de acuerdo. Va a llegar un día en que Viña va a ser un balneario más. No va a ser ni bonito venir, ni importante. Al revés, a la gente le va a dar miedo venir a visitar esto. A la gente le va a dar miedo venir, decía la señora ahí, una vecina de Viña del Mar. Ahora, Mane, más allá de que esta actividad es ilegal, también hay que hacer hincapié en que
El consumo de alcohol y el estar en la playa y bañarse en el mar es muy peligroso. La mayoría de las tragedias que ocurren en el mar, la gente que finalmente se ahoga o que también la Armada tiene que terminar por rescatar, se debe a la ingesta de alcohol, gente que se mete ebria al mar. Peligroso sobre todo en la costa chilena, que sabemos no es un mar tranquilo, no es como ir al Caribe, acá las olas son grandes, la corriente también es un poco más fuerte, entonces además de que es ilegal y que está prohibido, es sumamente peligroso y aquí hay multas para quienes venden y hay multas para quienes consumen alcohol en las playas de nuestro país. Y aquí lo que decían las autoridades es que no existe la suficiente dotación policial para poder fiscalizar esta situación, porque la fiscalización de lo que sucede ahí donde está ese carrito que estamos viendo en pantalla depende de una responsabilidad, cierto, entre el municipio, entre carabineros también, y lo que suceda en la playa, en la arena, que era lo que explicaba ayer la alcaldesa de Viña del Mar, es responsabilidad de la Armada. Entonces aquí se tiene que realizar un trabajo en conjunto, pero lo que ambos decían es que no hay el personal suficiente que dé abasto para poder hacer estas fiscalizaciones. Pasemos a revisar precisamente qué fue lo que dijo la alcaldesa con respecto a esta situación que pareciera estar un poco ya descontrolada en las playas de la Quinta Región. Complejísimo. Nosotros, yo llevo 1 año 7 meses en el ejercicio del cargo y ha sido una de las grandes peleas porque existe un cambio en nuestra cultura que al parecer que es completamente permitido e impune vender alcohol. Se considera como una falta. Hoy día nosotros llevamos en lo que media de enero más de 30 carros de venta de alcohol. Si esa persona que está vendiendo alcohol cruza la arena, no tengo competencia, porque eso es parte de la Fuerza Armada y se tiene que meter la policía militar. Entonces hay un problema normativo nuevamente. Tengo cerca de 88 carabineros para Quintero, Puchuncaví, Concón, Viña del Mar y Valparaíso. No puedo con 88 carabineros. Hemos tenido riñas, peleas, incluso hemos tenido accidentes fatales. En consecuencia, toda esta problemática que hay en todo el borde costero y en diferentes sectores de Viña. No solo en el borde costero, sino en todos los pueblos comerciales. Hay un temor generalizado de los turistas. Los turistas no vienen a este sector. Entonces, finalmente, ¿qué termina, digamos, perjudicando los ingresos totales de la ciudad? Obviamente la venta de alcohol produce situaciones que ningún visitante quiere presenciar, sobre todo lo que es el sector de la playa. Andan con niños, familia, así es que hacer un llamado, el comercio ilegal en términos generales no debiese ser parte de a lo mejor la postal turística que tenemos acá en el borde costero. En este momento nosotros ya llevamos varios operativos durante varias semanas y llevamos conjunto con personal municipal alrededor de 35 decomisos realizados en todo lo que es el borde costero en las inmediaciones de Muelle Vergara. Destacar también que yo recién mencionaba que también es peligroso beber alcohol y meterse al mar, pero esto también ha traído aparejado un problema de violencia entre los mismos comerciantes ambulantes que se disputan los distintos sectores. Hay peleas bastante violentas, por ejemplo, en el sector del Muelle Vergara también, donde llega un carrito, después llega otro y claro, o sea, se disputan el territorio, ¿no? Para ver quién vende y dónde vende. Eso ha traído entonces violencia, el peligro de bañistas que se meten al mar en estado de ebriedad, quienes conducen en estado de ebriedad, daban cuenta recién también de los accidentes de automovilísticos que ha habido en la zona, y una alcaldesa, la alcaldesa de Viña del Mar, que dice que no dan abasto, que ella tiene 88 carabineros para la zona, toda la zona que envuelve Viña del Mar, Concón, Reñaca, etcétera, y que finalmente no dan abasto para poder fiscalizar a todos estos carritos. Carabineros hace poco, antes de finalizar el 2022, presentó un plan en conjunto con el gobierno que contemplaba el aumento de dotación policial para los principales balnearios del país, entre ellos, por supuesto, Viña del Mar, Valparaíso. Así que creo que eran 1.000 carabineros más. Claro, si es que esto ya iban a ir paulatinamente aumentando la cantidad de carabineros en este plan, esperemos que pueda solucionar en algo lo que está pasando con la venta ya prácticamente descontrolada de alcohol en las calles. Y una cosa es la venta y otra cosa también es lo que veíamos ahí en pantalla de gente que va con un cooler. Y finalmente también van con el bar ya preparados a la playa. Claro, eso y eso tampoco se puede hacer. Y eso es más difícil todavía de fiscalizar porque pasan más desapercibidos. Ellos tienen las botellas dentro de estos coolers y finalmente ya fiscalizar eso es mucho más difícil. Sí.
Bueno, veremos qué pasa de aquí en adelante, si es que se logra controlar de alguna manera esta situación cuando ya se ha expuesto, ¿cierto? A ver si es que las autoridades pueden hacer algo al respecto para evitar situaciones peligrosas, sobre todo en esta época que está repleta de turistas, repleta de personas ahí en las playas.